Je défends par le signe de cette croix sacrée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Roulez, Thomas, roulez, voici la croix, le bois de la croix du Père, qui est Christ. La posesión es ya el caso más grave y se llama posesión porque a ratos, porque no es que siempre el enfermo, el sujeto esté así, pierde, por así decir, su personalidad y su personalidad es suplantada por el demonio. Que ya no habla ella, habla el demonio por su boca, ya ella no es en aquel momento totalmente libre, sino que hace cosas que ella no quiere hacer. Y esto, pues, como digo, hay que discernirlo, que es parte del proceso, no se puede ayudar al médico, pero al final se puede llegar a la conclusión de que aquella persona pues, está en estos casos. Y entonces pues, hay que practicar, como digo, el exorcismo, también lo he hecho, y siempre se da esta, como digo, esta contradicción, de que hay momentos en que la persona es ella y entonces está, diríamos, en plena colaboración con el exorcista para verse libre de aquella cosa que tanto sufrimiento le causa, pero en el momento en cambio en que aquella persona se siente está poseída por el demonio, es verdad que en un momento tiene reacciones hostiles, aunque repito, nunca, al menos en mi presencia, se ha producido una agresión física ni contra el exorcista ni contra las personas poquísimas que a veces acompañan a otros. El exorcismo yo nunca lo hago, lo he hecho solo, sino lo he hecho siempre cuando podía con el médico al lado y con alguna otra persona, generalmente familiar, íntimo de él. ¡Ay, estamos viendo exorcismo real. Cada caso es distinto del otro, pues los diablos son seres personales, muy distintos. Cada uno agota su especie, dice Santo Tomás. Y diversos son los síntomas de su acción. El exorcismo no es una operación ni fácil ni rápida. Lo normal es que se necesiten varias sesiones para desalojar al espíritu del mal, que se resiste por todos los medios. El exorcista ha de porfiar con sus mejores armas, oración, aplicación del crucifijo, del óleo y del agua bendita, imágenes de la Virgen e incluso dando la comunión al poseso. Pero la sustancia del exorcismo es esta orden perentoria. En nombre de Jesucristo, Satán, vete. Hay que insistir. A veces el desenlace es cuestión de meses. Puede durar incluso años. El exorcista experimentado sabe que el diablo tiene una inteligencia superior y tratará de engañarlo. Traba un combate desigual que perdería si Dios no estuviese de su lado. El demonio pues, es muy inteligente y no se da a conocer. Realmente tiene muchas respuestas evasivas o ambiguas y hay que irse mucho cuidado. El demonio miente mucho, se confunde, es ambiguo. Por tanto, no sacas mucho de quererle hacer hablar. Más bien puedes sacar confusión y por tanto, yo no pregunto mucho, pero ciertamente que sí, claro, pues, por ejemplo, muchas veces él, cuando le haces preguntas, el enfermo contesta, son inarticulados. Algunas veces incluso puede, pero es que no le he tenido tiempo de comprobar, puede hablar alguna lengua o palabras de lengua que uno desconoce. Entonces, pues, hay sonidos, hay palabras que uno dice, pues no acabo de entender por dónde podemos. Yo solamente podría verificar alguna frase en latín, que es lo que, como la reconozco yo, pues he entendido, he podido dar de una de una lengua desconocida para el sujeto en cuestión. Ante lo sagrado o lo religioso, la reacción del endemoniado va desde el fastidio y el horror hasta la ira, acompañada de blasfemias o insultos. ¡Sa! ¡Ale, sa! ¡Sa! ¡Sa!
Acabada la crisis en que emerge la segunda personalidad, aunque el diablo no haya sido expulsado, la persona puede llevar vida normal, si bien puede sufrir diversos dolores y molestias. El diablo ha salido de esta mujer. Su semblante ha cambiado radicalmente, se la nota ya sonriente y distendida. Dios nunca deja a la persona perdida en manos del espíritu del mal, sino que si la persona busca a Dios, le encontrará y le encontrará benévolo y con fuerza suficiente para sacarle, y que estas experiencias, después de ser liberada, le sirvan para algo. Le sirvan para algo. Y eso es lo feliz que tiene. Pero, ¿no estaremos ante casos de enfermedad mental? Esta es una explicación fácil para los que niegan la existencia del diablo. ¿Qué nos dice de ello la psiquiatría moderna? ¿Puede distinguirse la posesión de los trastornos mentales? La fenomenología psicomática de una persona que, por ejemplo, ha hecho un pacto con el diablo, o que, sin mala voluntad, el diablo se ha posesionado de su cuerpo, y esto plantea un problema teológico, en el cual yo no entro, no sé nada de eso, y es como Dios permite el mal, es un mal tan tremendo, pues esa persona puede tener síntomas que son bastante distintos a lo que ocurre en la psiquiatría. Pero me parece que por muy sutil que sea el diablo, lo es, mucho más listo que yo, y que todos nosotros probablemente, creo que lo tiene muy difícil, porque quizás por su propia maldad organiza o realiza a través de la persona que posee y que está sujeta, acciones que son de una inmensidad, de una radicalidad y de un imperio que una persona de mente pasaría. Las convulsiones de la posesión pueden coincidir con las de la epilepsia, pero los espasmos musculares agudos de la epilepsia nunca son tan prolongados como los de la posesión diabólica. En esta, la fase de agitación puede prolongarse por intervalos de 3 horas o más. Además, en la posesión, junto a las convulsiones aparece una nueva identidad, mientras que en la epilepsia no hay disociación de la identidad. Esta segunda personalidad es la del maligno. Aquello que la ciencia psiquiátrica no puede explicar, no es que no sepa o no quiera, sino simplemente que no puede, queriendo y sabiendo, me parece que sí es conveniente consultar con el exorcista. Hoy la Iglesia recomienda, ante el caso del exorcismo, que si hay una consulta, una presentación por parte del psiquiatra. Y me parece que esto es una cautela enormemente prudente y muy agradecida. Si la Iglesia en la actualidad ha defendido, y creo que ha sido una de las poquísimas instituciones que ha dado un paso hacia adelante, en favor, por ejemplo, de la psiquiatría y la psicología, en muchos casos. Es decir, la Iglesia nos da un ejemplo, como experta en humanidad que es, de no tener miedo a la razón. Los exorcistas saben que la gran mayoría de los que acuden a exmoniados, para distinguirlos, utilizan algunos trucos. Pues uno de los medios que yo me valía era a esta persona que venía, yo le daba, más o menos disimuladamente, distintos sobres de cerrados, sin nada por fuera que los distinguiera uno de otro. Y en uno de ellos había una estampa del Señor o de la Virgen, y en los otros pues había simplemente un papel. Y se percibía que cuando aquella persona cogía el sobre que yo sabía que dentro, pero nadie más que yo, sabía que dentro había una estampa, pues aquella persona se ponía especialmente nerviosa, rechazaba aquello, tenía como una desazón, incluso muchas veces tomaba una actitud agresiva con el sacerdote, porque me haga esto, y que no está confiado, y que no está. Y uno dice, bueno, aquí hay un síntoma de que esta persona tiene una percepción que no es explicable por pura razón natural.